hermanos pescadores, pues el día de hoy, como ustedes pueden ver, vamos a pescar con plásticos del patrocinador oficial del canal de Pescando con el Oso, Color Bites. El primer arreglo que vamos a hacer va a ser un drop shot. Este es el anzuelo que vamos a utilizar. La manera de atarlo es la siguiente: lo ingresas por el ojillo, recorres un aproximado de 30 a 40 centímetros de línea. Dejen recorrer un poquito más para acá para que la puedan ver. Ahí es. Van a meter el anzuelo en dirección hacia su línea. Perdona, mugre, pero me lo dé. Hacen una pequeña vueltita, esperemos si sí se pueda ver. Una pequeña curvita aquí por la parte de atrás del anzuelo. Y lo siguiente solamente es girar el anzuelo alrededor de esa línea. La van a jalar ustedes con los dos así hasta hacer el aro. Y ya, solo darle vueltas aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho por último. Lo siguiente ahora va a ser sacar el anzuelo hacia abajo y ya solo soltarlo y jalar la línea, las dos puntas que traemos, para que logre este atado. Vean, solito se va a acomodar a como nosotros lo necesitamos, o pues lo acomodan con las uñas. Y pues ya solo, esto es lo que queremos lograr, esto, para que su señuelo quede bien. Tiene que quedar de esa forma. Muchos pescan con el plomo de drop shot. Yo la verdad no pude conseguir, pero prácticamente es lo mismo. Voy a meter esta perita. El nudo que le voy a hacer es muy sencillo, el que les he dicho, que yo le digo la teibolera, pero es un nudo muy convencional, ya todos lo conocemos. Entonces atamos aquí. Ahí disculparán los dedos brutos, está entumido, está haciendo frío. Jalan y listo. Cortamos el exceso. Y el plástico que vamos a utilizar, como les dije, es de Color Bites. Esta bolsita, él nos la patrocinó a toda la selección Jalisco. El día del nacional. Yo voy a meter este para comenzar. Es un plástico laminado, Bubba Baits. Miren nomás qué belleza. Y les voy a mostrar la manera correcta de colocarlo en su anzuelo, que va a ser la siguiente. Como bien saben, es la primera vez que yo traigo este kayak, pues andamos muy felices y vamos a ver qué se puede pegar. La manera de colocarlo es muy sencilla. Solo lo vas a meter la punta así y lo vas a sacar, pero por el centro, de la siguiente forma. Y esa va a ser tu manera de colocar el arreglo para poderlo trabajar de una manera perfecta. Este plástico es floaty, entonces no vamos a tener problema, va a trabajar perfectamente bien. Vamos a hacer el primer lance y pues a pescar con Color Bait, señores. Estamos en el límite de la compuerta de presa Calderón, que es donde están los tambos. Vamos a ver qué tal nos va. Ahorita les mostramos. Como ya les he dicho, la manera de trabajar un drop shot es muy sencilla. Muchas personas solo se quedan quietas con la vara así. Yo no. A mí me gusta hacer esto, ven. Ya cuando bajo al fondo, unos ligeros toques hacia arriba, leves. La dejas 10 segundos. Nuevamente. La dejas. Eso es todo. Y pronto lograremos un pique, señores. Está picando, amigos, está picando. Vamos a ver si se viene. Viene la primera, señores. ¿Qué era?
se viene la primera, señores. Plásticos de color baits. Vean, aquí voy a sacar una mucho más grande. Color baits, como se los prometí, en drop shot desde el kayak. Así como pegó esta, hay más grandes y ahorita las vamos a chingar. Por lo pronto, dile a tu mamá que te piqué con un anzuelo. Color bait, señores. Vean. Y ya me arrancó la colita. Pero lo vamos a seguir dejando porque nos tiene que dar más. Vamos a seguirle. Lo único que hice, señores, como les dije, solamente son unos leves jaloncitos. Leves. La dejo quieta. Otros dos, tres leves jaloncitos hacia arriba. Y es muy notorio cuando pica. Para que te quedes quieto. En cuanto pica hay que quedarse un poco quieto. ¿Para qué? Para que la lubina llegue y coma. Y no se sienta incómoda a la hora de que tú lo estés moviendo. Porque muchas de las veces el movimiento la trae. Pero pica cuando se queda quieto. Entonces tomen mucho eso en cuenta. Les va a funcionar muy bien. Este arreglo funciona tanto de orilla como de kayak. En lancha, en la modalidad que ustedes quieran. El día de hoy pues yo ando en kayak porque estoy estrenándolo. Y pues quería ver cómo me sentía en él. Y me siento bien perro, anda. Entonces ahorita vamos a tratar de darles una buena captura. Ayer por la tarde, en la noche, mi amiga Sojera sacó una lubina de 1,800 kilos. El día de hoy esperamos igualar o superar. Y pues aquí prácticamente fue donde yo perdí mi gran lubina del nacional. Así es que vengo por ella. Vamos a darle y a ver qué pasa, señores. Estamos nuevamente, les digo, presa Calderón. La entrada es por con el primo, casa de Monster, casa de campeones, señores. Bueno, banda, pues como ya les dimos una captura con este, vamos a cambiarlo. Ahora vamos a calar este. También de color baits. No sé si quienes alcancen a ver la marca. También es de color baits. Vamos a ver qué tan efectivos son todos los señuelos. Yo los recomiendo ampliamente porque yo ya los pesqué y me dieron capturas. Falta que ustedes los calen. Por ahí pueden buscar a Lalo Flores. Lalo Flores es el dueño de la marca y pues patrocinador oficial del canal de YouTube de Pescando con el Oso. No me crean, vean el video y compruébenlo. Vamos a volver a lanzar y les mostramos la captura que vamos a dar. Ya está picando, señores. Esperemos si pueda agancharla para mostrarles una captura más. Creo que ya la traigo, ¿eh? ¡Oh! Diablo, señorita. Bueno, pero ya vieron que está picando. Es otro plástico. Color Bites. Vamos a volver a hacer otro lance. Esperando esta vez tener la captura deseada. Está picando, señores. Hay que dejarla, trabajársela un poquito, esperando se la lleve. Creo que ella la tiene. Ah, la soltó. Pero ahorita la va a agarrar. Solo es no desesperar, señores. Recuerden que la pesca es calmada. Otra, Memo. Con el drop shot de y color bites. Sí.
color vice nuevamente, señores. Déjense, los muestro. No he tenido la suerte de pescar un animal muy grande el día de hoy, pero ya tuvimos dos capturas con diferentes señuelos. Y a lo que venimos, pues sí, queremos golonas, pero prácticamente venimos a calar los plásticos de nuestro amigo Lalo Flores de Color Bites. Y pues ya van dos plásticos diferentes, dos capturas diferentes. Está pequeña, de algunas 10 pulgadas, pero pues es señal de que están saliendo. Ahora vamos a meter otro plástico diferente, que está este. Este todavía funciona, está funcional. Lo voy a quitar, lo voy a guardar. Pero vean, chulada, muy bonita lobina. Colores hermosos de aquí de Presa Calderón. Ahora vámonos, reina. Tenemos muy buena variedad, señores. Ah, yo creo que ahora voy a calar. Ahorita metí una parecida al humo. Voy a meter esta, que es un watermelon candy, lo conozco yo. Vamos a ver qué tal jala. Tiene muy buen trabajo, señores, en el agua. Y pues, a darle. Como ya saben, pues, la manera de colocarlo, esta sí va a ser contra el lomo, al centro y para adentro, como dicen por ahí. Ahí quedó. Miren, así, para que de esa manera nos quede el plástico flotando en el agua. Y pues vamos a darle, señores. Vamos a darle, que es mole de olla. Sí, a huevo. Ay, mírala, ahí viene haciendo patitos, mírala. Drop shot, haciendo de las suyas. Una más de color bait, señores. Tres llevamos el día de hoy. Por ahí anda señor Gerardo, tesorero de Monster Fishing Jalisco, el club más importante de la República Mexicana, señores. Sí, señor. Aquí andamos dándole. Ya calamos tres plásticos diferentes de color bites y nos dieron lo bien a los tres. Vean qué bonito animal. Está muy chiquita, pero está muy bonita. Eso es todo. Andas quemando, Gera. Sí, nomás que callacón. Vamos a darle, señores. Vamos a mover de punta, pescadora. Pues ya nos vamos a salir del agua porque se soltó el viento y están muy fuertes las olas. El kayak sí es muy estable, pero pues tampoco queremos arriesgar. Ya les mostramos capturas con color bites. Esperemos hayan sido de su agrado. Y pues ahí por ahí vamos a estar dejando los enlaces y las donde pueden encontrar a Lalo Flores Color Bites. Excelentes productos, señores, garantizados. Ya vieron ustedes la pesca que tuvimos con ella. Estuvimos pescando en el Nacional de Orilla, toda la selección de Jalisco, y pues obtuvimos el segundo y el cuarto lugar, señores. Vámonos con este lindo paisaje. Ven nada más, qué chulada, qué chulada.